Muy buena tarde con todos ustedes, queridos amigos y participantes de este primer seminario internacional de ingeniería automotriz, eléctrica y electromecánica vehicular. Con todos ustedes, una cordial bienvenida, una muy bonita tarde. Gracias por estar presentes en esta última jornada de capacitaciones, este último día de seminario. Agradecemos la acogida y un saludo a todos ustedes, amigos de las diversas partes del Ecuador. El conocimiento si no se sabe aplicar es peor que la ignorancia. Charles Bukowski. Muchas gracias, queridos amigos. Nos quedamos con esa frase y qué mejor forma de comenzar que agradeciendo a nuestros auspiciantes oficiales también del evento. Un saludo muy muy especial a la Caja Rosa que nos ha acompañado. Especialización en transmisiones automáticas, reparación, venta repuestos. Muchísimas gracias por estar con nosotros a los compañeros de Caja Rosa también. A nuestros amigos de CEAP desde México, que también estarán acompañándonos en la última charla de esta tarde. Un saludo muy grande a la distancia. A todos ustedes, queridos amigos de México, también a quienes están conectados desde las diversas partes del Ecuador y están conectados también siguiéndonos desde los vecinos países, a quienes están conectados desde Perú, Colombia, México. Ecuador precisamente y Chile también. Un saludo muy fuerte a todos ustedes. Gracias amigos por llevar este conocimiento, trascenderlo y poder romper fronteras y estar presentes en varias partes de toda Latinoamérica. Sin nada más que decirles, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia. ¿Qué mejor forma de arrancar este último día de capacitación iniciando con el ingeniero Ángel Quevedo? El es ingeniero automotriz certificado internacionalmente por el Instituto de la Industria del Motor en Vehículos Híbridos y Eléctricos. Actualmente se desempeña como técnico del laboratorio de... Autotrónica de la Facultad de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Muchas gracias al ingeniero Ángel Quevedo por estar participando en este seminario con nosotros y compartiendo un tema muy interesante en lo que respecta a ascensores en el sistema de inyección directa de gasolina. Muchísimas gracias, ingeniero Ángel, por estar con nosotros. Bienvenido. Nos pueden dejar, por favor, todos ustedes sus mensajes, estimados amigos, en la caja de comentarios. Sin nada más que decirles, bienvenidos todos. Le escuchamos, ingeniero Ángel. Bien, muchas gracias. gracias por la presentación. me eh, es bastante grato poder dirigirme a ustedes en esta, en esta temporada que estamos atravesando. sí, espero poder compartir con ustedes estos minutos y, y que mi información pues, sea de utilidad para ustedes. Eh, bien, sin, sin más que, que decirles, pues eh, voy, a, voy a dar paso a, a mi presentación. sí. Eh, Bien, como lo mencionó el, el compañero, ¿sí? eh, vamos a, en esta ocasión, pues vamos a tratar sobre los sensores en el sistema de inyección directa de gasolina. ¿sí? Eh, previamente a esto, me, me gustaría dar un pequeño preámbulo, ¿sí? hablando un poco de lo que es la dirección y la, el sistema de inyección directa de gasolina. Este sistema de inyección directa, pues es un, es un sistema que se lo aplicó. Que se lo ha venido últimamente tomando bastante impulso, por decirlo así. Pero cabe recalcar que no es una idea nueva, ¿sí? Eh, es una idea que ya había hace algunos años, ¿sí? Que ya se alejaba, que, que buscaba ser aplicada, pero por cuestiones de, de costos principalmente, porque es un sistema que necesitaba una electrónica bastante precisa, eh, pues no se lo ha difundido. Pero hoy en día, gracias a la a la normativa medioambiental que exige bastante, que es bastante exigente, sí como ustedes lo deben haber visto, de pronto por ahí vi un tema que de otro tema de la ponencia se refería precisamente a normas de euro, entonces deben tener una idea de lo, del, del nivel que necesita alcanzarse hoy en día los fabricantes para que puedan vender sus productos en sus automóviles. sí En ese caso, pues la inyección directa de gasolina, Incorporó en los, en los motores de gasolina, pues en los nuevos motores, una nueva serie de componentes bastante interesantes. Sí, por ejemplo, en esta primera presentación, en esta primera lámina, ustedes están viendo el motor de inyección directa de gasolina, con las respectivas partes y características que esto va a incorporar. Sí, y, primero, pues tiene una, un turbo compresor, sí. Tiene, tiene además el, un, un refrigerador del aire de carga, ¿sí? tiene lo que es el, 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 bueno, lo habitual, sensores de efecto Hall, la bomba de refrigerante. ¿sí? Lo importante en esto es señalar que aquí el combustible va a estar a, a presiones mucho más elevadas, ¿sí? ya no como en los habituales temas de, de gasolina. Sí, pueden alcanzarse presiones que superan los 100 bares, ¿sí? Entonces, para eso va a tener incorporada una bomba de alta presión, que es donde lo estoy señalando, ¿sí? Entonces, es un sistema que por sus características necesita una electrónica más precisa y una característica en los sensores bastante importante es que ya lo vamos a ver. Cuenta además con un refrigerador de aceite, es algo nuevo que esto incorpora, ¿sí? Entonces, es bastante, bastante interesante esta, esta parte, ¿sí? sí eh, previamente también me gustaría eh, topar ciertos temas que son los relativos a lo que es la, lo, cómo es los fundamentos relativos a lo que es la inyección, para que en, la, en las presentaciones que lo vamos a hacer, pues, eh, tengamos claro que es, por ejemplo, una mezcla estratificada, una mezcla homogénea, ¿sí? Eh, bien. Una mezcla estratificada en los vehículos de, de motor, con motores de inyección directa de gasolina, ¿sí? se da en los, primer, en, los, en los regímenes bajos del motor, es decir, cuando tiene baja poca carga, o lo que sería lo mismo que cuando se encuentra en ralentí. Entonces, esta mezcla estratificada lo que, lo que hace o lo que trabaja es en un estado pobre. ¿sí? Es decir, se puede encontrar eh, relaciones lambda de 1,6 a 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se genera esta situación? Pues vamos a ver aquí en esta, eh, en esta lámina que está en este lado izquierdo, ¿sí? Primero, el inyector, cabe recalcar que está directamente en la cámara de combustión, ¿sí? Directamente apunta a la, a, la, a la cámara, en este caso, al cilindro, ¿sí? Por eso es inyección directa, ¿ya? La cabeza del pistón va a ser diferente a lo habitual que se le ha visto, tiene un rebaje para qué es para el combustible, ya vamos a ver para qué es, y otro rebaje que dice para turbulencia en este lado. Esto ya depende del fabricante, pero es lo que una de las características que se va a encontrar en este tipo de motores. Entonces, cómo trabaja en modo estratificado. Para en modo estratificado, el combustible es inyectado en esta dirección y en el rebaje que tiene para el combustible es precisamente para que tome esta trayectoria que la están viendo que el combustible tome esta trayectoria, acuérdense que esto está trabajando a altas presiones, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? ¿O cuál, ¿Para qué es esta estrategia? Para que el combustible se dirija, como ustedes lo ven, aquí está la bujía, aquí está el punto de inyección, entonces es en esta zona muy cercana a la bujía, ¿sí? muy, eh, alrededor más bien dicho del punto de inyección, donde se va a generar la mezcla aire-combustible y donde va a haber la combustión, ¿sí? Recuerdan que les dije que este es un modo estratificado, es decir, que trabaja en un modo pobre, es decir, que hay demasiado aire. ¿A qué se refiere a esto? A que en estos sistemas trabaja con lo que es la recirculación de gases, la EGR. Entonces, alrededor de este punto de ignición, es decir, alrededor de este punto de contacto, todo lo que va a estar alrededor va a ser, en este caso, los, los gases recirculados. Que eso va a actuar como una especie de colchón o como una especie de aislante. ¿Qué se logra con eso? Que el calor, o el, en este caso, el calor que se genera por la combustión, ustedes saben, esto explota, ¿sí? no se disipe a las paredes del cilindro y no se pierda, ¿sí? no haya pérdidas por calor. Es decir, que estos motores tienen un gran rendimiento térmico. ¿sí? Es decir, ese calor no es transferido a las paredes y ustedes saben que eso, pues y es, a fin de cuentas se transfiere a lo que es la refrigeración, el sistema de refrigeración, y, y es un, un calor que ya se fue, ¿sí? Pero en este caso no pasa esto, esta situación, ¿sí? Entonces, ese es, ese es un modo estratificado. Recuerden, modo estratificado solo en bajas RPM, es decir, en bajos regímenes, ¿ya? Eh, Luego, cuando, digamos, el vehículo empieza a avanzar, eh, hay una zona de transición que ustedes lo ven aquí en mi gráfica, en este plano cartesiano que yo les he preparado. ¿sí? Dice modo homogéneo pobre, es una zona de transición hacia el modo homogéneo, que ya lo vamos a ver. En esta zona se reduce el, la, la relación lambda, es decir, 1,5 es hasta donde puede bajar, pero sigue siendo una mezcla pobre. ¿ya? Y modo homogéneo es cuando ya alcanza regímenes altos del motor. ¿Sí? cuando ya, cuando ya, tú ya vas conduciendo, imagínate que estás conduciendo un Volkswagen Tiguan que tiene este sistema y en modo homogéneo ya pasa a esta zona cuando ya presionas el acelerador y digamos ya estás en carretera, en carretera y, y ya saliendo, digamos, en, en carretera amplia, sí. Entonces, en modo homogéneo, pues es fácil darse cuenta, pues que ya la mezcla va a ser como el nombre lo dice, no, redundando un poco homogéneamente en la cámara, sí. En este caso la relación aire combustible pues ya se da en toda la toda la toda la cámara y ya pues el, el, el sistema va a trabajar en esta situación y la relación aire combustible pues obviamente como dice Mojena va a estar en uno muy cercano a uno y básicamente y ya lo vamos a ver eso en el sensor de oxígeno entonces todo este sistema requiere sí requiere de una electrónica bastante precisa para su control y hoy en día gracias a los sistemas de producción que se tiene a los nuevos materiales y todo aquello pues ya de a poco se va difundiendo y es por eso que estos vehículos con inyección directa son caros por la tecnología que incorpora sí eh, bien yendo eso como un preámbulo no bueno eh, hablándoles un poco también de las ventajas que, que tiene este sistema pues ya les dije no un mejor rendimiento térmico mejora el consumo de combustible Sí, se tiene eh, eh, una recirculación de gases de entre un 25 o un 35 de con EGR que es bastante bueno, mayor relación de compresión, sí, son una de las características, no. Entonces es bastante, bastante importante ese sistema. Otro dato adicional, este tipo de sistemas de inyección directa son los que, por ejemplo, en vehículos híbridos ustedes se van a encontrar. El motor va a ser, va, seguramente se va a encontrar con, con un motor de inyección directa de gasolina. Bien, pasando ya a lo que es nuestros sensores, ¿sí? vamos, a, vamos, a, vamos a empezar con el sensor CKP, el Crancha Position Sensor. ¿sí? El preámbulo que les he preparado, o la temática, ¿sí? es primero ver el funcionamiento, es decir, la, el principio físico con el cual esto se rige o genera, porque recuerden, como, 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 como ingenieros, debemos saber qué principio, qué ley se está aplicando ahí. Sí, tener un conocimiento sólido de lo que está sucediendo y eso nos va a ayudar muchísimo. Y luego, pues, toparé algunos temas bastante relativos, dependiendo a voltajes, a curvas características, y un poquito algo de diagnóstico. Sí, como ustedes saben, no disponemos de mucho tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo de lo mejor. ¿ya? Entonces, el sensor CKP. Este tipo de sensor es un tipo de sensor inductivo. ¿A qué se refiere esto de inductivo? Hay que referirnos a la estructura del sensor internamente. Lo, la gráfica que les he preparado, sí. Bueno, ahí están viendo una animación. Este sensor internamente lo que tiene es un imán y luego tiene un bobinado. Entonces, esa, este sensor utiliza la, la ley de Faraday. La ley de Faraday pues, dice que si yo a, un, a una bobina le hago circular una corriente eléctrica, va a generarme un campo magnético. Y pues va a suceder también lo contrario, que si yo hago circular un campo magnético por esa bobina, va a generar una corriente eléctrica. Entonces, es, eso es inducir una corriente, es decir, inducir una fuerza electromotriz. ¿sí? Entonces, eso es la, la inducción electromagnética de la que habla Faraday. Entonces, este sensor, si ustedes ven, cuando bueno, la rueda eh, se detiene, no va a haber generación de, de corriente, no va, no va a generar tensión. Pero cuando se mueve la rueda, ¿sí? lo que ustedes están viendo, esas líneas verdes, es el campo magnético del eh, que, que está aquí generado. Cuando ese campo magnético es alterado, ¿sí? se induce la corriente. ¿Cómo se altera? Por las ruedas que ustedes están viendo y se genera la, cur la, la gráfica característica de un sensor CKP. Este, este tipo de es de tensión alterna, ¿cómo me doy cuenta que es alterna? Porque está ciclando positivo, negativo, positivo, negativo, lo voy a poner de nuevo, y ustedes lo ven. En el medio está la línea divisoria, la línea cero, si lo de, eh, la línea de referencia, o el eje de las X, y miren, está positivo, negativo, eso es una señal alterna. ¿Ya? Entonces, este tipo de sensor empieza a o a de de detectar la señal una vez que empieza a haber giro sí pero cierto régimen de giro es decir a ciertas RPMs esa es una desventaja de este sensor que necesita alcanzar ciertas RPMs para que pueda generarse la, la corriente eléctrica sí como es un sensor inductivo va a tener eh, dos cables sí eh, si ustedes de pronto en algún sensor de, de CKP al momento que están realizando una práctica encuentran que tiene tres cables ese tercer cable es una, es una tierra es una conexión a, a masa ¿para qué es esto? para que esa masa sea me se transforma como un filtro ¿sí? es para eliminar lo que se refiere a lo que es ruido eléctrico ¿sí? o apantallamiento que le llaman a, a este tipo de métodos a filtrar la señal porque estas señales son susceptibles a contaminación por ruido por el ruido eléctrico recuerden dentro del vehículo hay hay relés hay fusibles hay un montón de actuadores y todo eso genera ruido eléctrico y eso puede contaminar la señal y recuerden que esta señal es muy importante porque sin esta señal el vehículo simplemente no inciende ¿sí? entonces eh, la ubicación pues miren va a estar bueno les he puesto esta gráfica va a estar en el eje del cigüeñal iba a estar ahí como un captor, ¿sí? ahí es donde va a estar. Y la curva característica, como ustedes lo vieron, cómo se generó y ahora que ya entendemos cuál es el principio de que esto genera, lo que voy a encontrar en la práctica va a ser exactamente lo mismo, sí. Miren la línea divisoria, aquí está el cero de referencia y miren está así, positivo, negativo, positivo, negativo, ya. Y cada una de estas, de esta, de estas muescas o o la, o la parte que yo les estaba mostrando, ¿sí? eh, es el diente perdido que se le conoce. Este diente es el, sirve para, para que le indique a la computadora la ubicación del, del, del pistón. ¿sí? Para, eso se da, para eso es esa, esa, ese destaje que tiene, o la falta del diente ahí. Si, ¿sí? por ejemplo, tiene 60 dientes y le falta dos, es un sistema 60-2 que se le conoce. Entonces ese espacio es para detectar el punto muerto superior en este caso del cilindro, ¿sí? Que generalmente suele ser del cilindro número uno, ¿ya? Entonces, de, de diente perdido a diente perdido, pues aquí hay una vuelta, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, de estos saltos que ustedes lo ven, ¿sí? Son los dientes de la rueda fónica, ¿sí? Los dientes de la, de la rueda, ¿ya? Eh, si yo de pronto, al momento que conecto mi, mi osciloscopio, también vi que en una de las presentaciones de este seminario era uso de osciloscopio, ¿sí? Es muy importante, ya lo debían haber visto ahí lo que la importancia vital que tiene el osciloscopio, ¿sí? Yo veo que hay aparte del diente perdido, veo que también por aquí un diente se voló, veo que también hay una, un, algo, algo llamativo, algo que no está bien, ¿sí? Va a ser debido porque por ejemplo, de la rueda, pues se perdió un diente o se rompió, alguna situación de esas. Y eso es lo que me va a permitir ver en, en el osciloscopio. Entonces, y eso me va a generar una avería, ¿sí? Uno de los, de los diagnósticos que se hace, pues verificar el arnés del, del, del sensor, ¿sí? Verificar también que no estés en los cables corroídos, ¿sí? Utilizar mi escáner mi y ver si me da un, un, un código referente a esto. Sí, referente así al, al CKP y verificar además la señal con el osciloscopio. ¿sí? Tener claro esta, esta parte. ¿ya? Bueno, espero que si tienen alguna duda de este sensor lo, lo hagan en las preguntas. Del sensor CMP, el CANSHAP Position, este es el sensor que mide el, el giro, por decirlo así, o capta lo que es ya en el árbol de levas. ¿sí? Este, este tipo de sensor se diferencia dado que es un sensor del tipo digital. ¿A qué se refiere digital? Que ya no va a estar ciclando como en el anterior, positivo, negativo, positivo, negativo, sino tiene una señal ya lo que es continua. ¿sí? Entonces, eh, el principio en sí puede, eh, se refiere a lo mismo, pero el, el sensor ya tiene tres cables, como ustedes lo están viendo aquí, uno de masa, uno de alimentación y uno de señal. La alimentación va a tener de 5 voltios, sí. Eh, también este es un sensor que va, va a estar ubicado, como ustedes lo ven, va, puede estar en, en esta posición. En este caso está en, la, en el tapa válvulas, en la parte superior, sí. Eh, tiene esa característica. La señal, bueno, esta señal eh, yo le, le saqué del módulo de, del banco de pruebas del, que tenemos en el laboratorio de autotrónica. Pero es de un módulo de, de ensayo, nomás. Pero si yo conecto en el vehículo, la señal es mucho más definida. Eso ya bien formadito el cuadrado. ¿Sí? Como ustedes lo ven, miren, llega hasta 5 voltios. Y una característica es que el voltaje no se dispara como en el anterior. Si ustedes veían, yo tenía configurado en el anterior, miren, 100 voltios. ¿Sí? En este, miren, es un, es un rango, cubre un rango de voltaje más bajo. Lo que al final es beneficioso. ¿Sí? Y. Fallas en este sensor, se puede presentar. Una característica es, por ejemplo, cuando hay un corte. Si se dan cuenta que sube hasta 5, pero si la señal solamente sube hasta, qué sé yo, un 3 voltios, eso ya es falla del sensor, ¿sí? y el sensor necesita ser reemplazado. ¿sí? Eh, eso es un daño del sensor. Si, por ejemplo, ahora ocurre lo contrario, el, el, la señal llega a 5 voltios, pero no cae a masa, ¿a qué me refiero esto? Miren, aquí está el cero de referencia, pero las masas, como ustedes saben, no es un cero absoluto. sino ¿sí? es un, por ejemplo, 3, mili, eh, 3 milivoltios, ¿sí? Entonces es un valor pequeñito, pero está presente. Pero si no cae a eso, significa que hay un daño a masa. Entonces tengo que revisar la masa del sensor, tengo que revisar el cable propiamente dicho, ¿sí? Y darme cuenta que, que en sí el sensor no esté sea afectado, ¿sí? Eh, listo. Eh, vamos a... Esas son, esas son las las condiciones de esta señal, ¿no? Hablando un poquito del sensor CMP. El sensor KS, el sensor de golpeteo que se le conoce, o el, sensor, o el sensor de vibración que también lo ven, ¿sí? Tiene estas características como ustedes lo ven. En la primera, eh, miren cómo se genera el oscilograma, es porque está trabajando normalmente, pero cuando empieza un cascabeleo, como se le conoce, una vibración excesiva en el motor, el oscilograma se dispara. Y eso es lo que va a alterar, eso es lo que va a medir este sensor. Este tipo de sensores del tipo piezoeléctrico es los que generalmente se ocupan. ¿A qué se refiere esto de piezoeléctrico? Que internamente, si sí, el sensor, a medida que se deforma, genera una, una tensión eléctrica, ¿sí? Se da un cambio, se da una diferencia de potencial, y eso es lo que va a estar midiendo la computadora, ¿sí? Y genera una tensión alterna, ya vamos a ver la señal. Pero es sí ese es el principio cuando se da este cascabeleo es cuando o estas detonaciones es cuando eh, el combustible explota sí es decir ya se da la mezcla y es decir cuando ya alcanza una temperatura determinada en el cilindro se dan las autoinflamaciones es decir se dan combustiones antes de que el cilindro llegue al punto muerto superior acá en esta ilustración de acá si el cilindro, perdón, si el pistón está hasta abajo, en el punto muerto superior, y está subiendo y se da una, una detonación, esa detonación va a golpear en la cabeza del pistón. Y eso, en, imagínense, en varias ocasiones genera una vibración en el motor. Y eso es lo que va a estar captando justamente este sensor. Es muy importante este sensor. Este sensor ayuda muchísimo, aunque es pequeñito y todo, y a veces lo pasan desapercibido, es muy importante porque evita el envejecimiento del motor. ¿Sí? ¿Por qué también esto sucede a veces por la calidad del combustible que se tiene. ¿sí? Eh, este tipo de sensor, ¿cómo corrige o qué es lo que hace cuando detecta la computadora? Porque esto va a la SM, como ustedes lo ven, va directo. Es un sensor bastante sencillito. Va a la SM esa señal. Lo que hace es modifica el punto de ignición. ¿Para qué? Para que esa esa detonación sea alcanzada, por decirlo así, y ya deje de vibrar porque eso es lo que no, no se quiere, porque imagínense que esto empieza a descontrolarse la vibración, se da un aumento del desgaste mecánico, se da un aumento de temperaturas y puede ser eh, fatal para el motor. Entonces es bastante eh, importante. La ubicación, como ustedes lo ven ahí, va a estar ahí como, es fácil de darse cuenta, va a estar como empernado ahí, ¿sí? Eh, puede estar en el, en el obviamente en el, va a estar en el bloque del cilindro. Bueno, aquí está una descripción clarita de cómo va a estar ubicado. Eh, ¿Cuántos cables tiene? Tiene dos cables. Las verificaciones que se le hace eh, es el, cuando se le retira sí, al sensor, se le mide la resistencia en los dos pines. Como les dije, tiene dos pines. Le mido y tiene que estar una resistencia de unos 100 hasta unos 280 ohmios. Sí, bueno, eso varía, pero más o menos en ese rango, depende del fabricante. Otra prueba que se le hace, se le mide lo que es la carcasa, la que ustedes ven, y con un pin interno del, del sensor se le ve que haya continuidad. Si no cumple con ninguna de esas características o solamente con una, el sensor ya está malo y hay que reemplazar. ¿sí? No hay que arriesgarse con un sensor que es bastante, bastante crucial para el funcionamiento pleno del motor. ¿sí? Eh, aquí como ustedes ven, ¿qué es lo que hace la computadora? Bueno, en esta gráfica es voltaje tiempo. Es decir, se da la ignición normal, la que ustedes la ven, ¿sí? Se da de pronto por alguna situación ocurre una vibración, una detonación, una señal de, se detecta la, la detonación. Esto trata de corregir hasta que, pues, ya con el paso del tiempo y a la vibración vaya, vaya disminuyendo, ¿sí? Eso es lo que, lo que trata de hacer el sensor. Eh, como ustedes lo ven, miren, bueno, esta es una gráfica que lo saqué del, del, de lo que es la, la página de PicoScope, de ese osciloscopio que es bastante, bastante bueno. ¿sí? Miren, como les dije, no. señal alterna, miren, aquí está el cero, positivo, negativo. ¿sí? Entonces, es, aquí en este caso, miren, hubo una, una explosión, una vibración bastante fuerte que, que ocasionó esto. ¿sí? Imagínense, 4 voltios alcanzó esto. ¿ya? Pero luego, digamos que se va atenuando. Eh, cuidado con este sensor estarle golpeando, ¿sí? cuidado con tratar de estarle con alguna llave, alguna situación golpeándole, porque pueden dañar el, internamente la, la electrónica que esto tiene, sí. así que no, no es para estar golpeando. ¿ya? Eh, bien, pasando a lo que es el, el sensor MAF, el sensor de masa del de, de flujo de aire, ¿sí? este sensor eh, tiene estas características, características, bueno, lo estando ahí, es un caudalímetro, es decir, ingresa el aire y la electrónica que ustedes la ven, pues va midiendo qué flujo de aire está ingresando. ¿Dónde va a estar ubicado? Pues va a estar entre lo que es el filtro de aire y lo que es el, el cuerpo de aceleración, ¿sí? Eh, esta, esta electrónica con la que funciona, ¿sí? Eh, la vamos a tener acá. Bien, Existen dos tipos de sensores, bueno, dos tipos, eh, digamos, que, que las tenemos principalmente, aunque hay también map de frecuencia, ¿sí? El, eh, a lo que se refiere esta situación eh, es que existe un sensor de hilo caliente y otro de película o juela caliente. Los dos eh, van a tener, por ejemplo, uno va a ser de platino, ¿sí? Entonces, el de, de hilo caliente, ¿cómo trabaja o cómo opera? La electrónica básica con, o el principio con lo que esto opera es con el llamado puente de Wimstone. Entonces, no es más que dos divisores de tensión que van a estar conectados en esta forma, ¿sí? como este lado A y lado B. Que, ¿Qué es lo que hace? ¿O cómo mide el sensor? Vamos a ver esta parte. Lo que hace es que en las cuatro resistencias que ustedes ven aquí, las tres se conocen: la 1, la 2 y la 3. Y esta, te, y esta resistencia que tenemos acá, ¿qué es, lo que va, ¿qué es lo que va a hacer? Esta es la que va a estar censando, por decirlo así. Esto va a ser como la del, del, del hilo caliente. sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando se enciende el vehículo, ¿sí? el sistema o la computadora envía una corriente eléctrica. Para que ese hilo, como dicen, o hilo caliente, es para que alcance una cierta temperatura, que puede estar 200, 250, grados centígrados, que es bastante alta. Entonces, eso al estar en esa, en esa temperatura y cuando el vehículo empieza a transitar, empieza a haber flujo de aire, ese, ese flujo, ¿qué es lo que va a hacer? Por sencilla razón, va a tratar de enfriar al, al hilo caliente. Entonces, ¿qué es lo que está programado? ¿Qué es lo que hace la computadora? Que envía más energía, más corriente para que el hilo se mantenga, obviamente, en esa temperatura. Entonces, con esa cantidad de corriente que envía es así como sabe la computadora qué cantidad de aire está ingresando. Sí, ese es el principio con el cual esto trabaja. Sí, bueno, aquí se pueden hacer algunos cálculos y todo, pero en sí esa es la, la característica que tiene. Sí, como ustedes ven acá, aquí lo que tiene que haber es un equilibrio. Sí, esto, este, este tipo de configuración es muy importante. Eh, del puente de Winston, no solamente se aplica en esto, se aplica para medir otras, otras magnitudes físicas, porque recuerden, lo que hace el sensor es tomar una magnitud física y transformarla en una señal eh, eléctrica que la computadora entienda, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que viene? Miren aquí, con la cantidad de corriente que, digamos, la diferencia de voltaje que se da acá, esto viene a un OPAN, un amplificador operacional, y esto pues ya va a la computadora y, ya, y esto ya es transformado en una, en una señal. ¿Sí? básicamente es eso ¿sí? por cuestión del tiempo no, no podemos ahondar un poquito más eh, la señal que esto va a tener como ustedes ya lo deben haber visto ¿sí? es una señal pues que eh, en situación de ralentí va a estar en un voltaje bastante bajito ¿sí? eh, se va a elevar cuando ya hay un acelerón ¿sí? y luego va a decrecer ¿sí? entonces va a estar en ese rango de unos 0.4, 0.2 Voltios hasta unos 5 voltios. ¿Sí? Depende, ¿no? Entonces, eh, ese, ese va a ser el rango con el cual va a trabajar. Eh, listo. Eh, hablando un poquito más de este sensor, eh, no hay que olvidarse, ¿no? Este, en este sensor tiene tres cables por generar por normalmente. Un cable de alimentación, de, en este caso va a tener de 12 voltios, ¿sí? Un cable de señal, ¿sí? y un cable que va a ser, en este caso, eh, de masa. Hay veces que yo puedo encontrarme con un sensor MAF que va a tener cinco cables. El de cinco cables es porque incorpora el sensor de temperatura del aire. ¿sí? Es decir, incorpora eh, dos cablecitos más. ¿ya? Entonces, eso, eso mmm, a tenerlo en cuenta. ¿sí? Ya igual vamos a ver lo que es el sensor MAF. Bien, llegando a lo que es la sonda de banda ancha, esta sonda de banda ancha... Eh, como estamos hablando del sistema de inyección eh, directa de gasolina, eh, esta va a ser la sonda que va a incorporar este, este sistema. La sonda lambda de banda ancha es, digámoslo así, una, eh, lo nuevo que tiene en lo cuanto es a, a sensores de oxígeno. Sí, es bastante, bastante buena. Es de, me refiero en el sentido de que eh, me permite una descripción mejor del, de la mezcla, es decir, me informa, informa a la computadora qué tan rica es la mezcla y qué tan pobre es la mezcla, sí. Eh, por ejemplo, en un sensor de, de circonio, de dióxido de circonio, ¿qué es lo que tenía? Solamente decía, a ver, eh, ese trabaja de unos 0.2 voltios, 0.2 voltios hasta 0.9 voltios, sí. Entonces, ¿qué, qué es lo que qué es lo que tiene? Dice, eh, mezcla rica, solamente está en 0.8, listo es mezcla rica, mezcla pobre 0.3 por ejemplo ¿sí? y no decía nada más pero en cambio, en este sensor te informa qué, qué tan rico verdaderamente es y qué tan pobre verdaderamente es por ejemplo, eh, digamos que de un grupo de 100 personas ¿sí? Eh, 500 son ricas y 500 son pobres ¿ya? pero de las 500 ricas Sí, hay una que tiene un millón y otra que tiene dos millones. Entonces no es lo mismo ser rico con dos millones que rico que con un millón. Sí, eh, una analogía a esta situación. Espero que me puedan entender esa parte. ¿ya? Eh, dónde va a estar ubicada la. Eh, bueno, refiriéndonos un poquito a la estructura, les quería mencionar este sensor va a tener cinco cables, cinco cables y seis pines. Eh, el sexto pin que tiene es igual, es como una, es un purificador para lo que es la señal, sí. Eh, eso, a eso va a tener un sexto pin, pero en realidad tiene cinco cables, sí. Dos van a ser de calefacción, sí, y los otros tres ya los vamos a ver. Ya lo vamos a ver también esto a qué se refiere lo del calefactor. Solo de Sonda lambda podríamos hablar eh, muchísimo en este tiempo, pero vamos a tratar de resumir. Eh, entonces no se olviden, tiene cinco cables. ¿sí? Va a tener el elemento calefactor que ya lo vamos a ver, vamos a ver incluso cómo trabaja y ¿dónde va a estar ubicado? Y bueno, este cuadrito que ustedes lo ven acá es el módulo que tenemos en el laboratorio de autotrónica de la Politécnica de Chimborazo y lo que tiene, lo que me está representando aquí en esta parte que estoy señalando es el, es el catalizador, ¿ya? ¿Dónde va a estar ubicado ese sensor? Va a estar antes del catalizador, ¿eh? Sí, ok. Entonces... ¿Y ¿Dónde va a estar ubicado? Antes del catalizador, ¿ya? Entonces, esa, esa es la ubicación. Después va a estar una, puede ser una, un sensor de oxígeno de circonio de, de en este caso, ¿sí? Y listo. La electrónica que tiene o maneja, como les dije, eh, tiene cinco cables, ¿sí? Va a tener la alimentación, el elemento calefactor, ¿sí? Aquí lo vemos. Va a tener la sonda lambda, va a tener el llamado bombín. ¿A qué se refiere este bombín? Este simplemente es como una, eh, eh, una bomba en este caso que cuando hay demás, cuando se está excediendo, se está viendo mezcla rico, mezcla pobre, mediante corriente, mediante corrientes muy pequeñitas, ¿sí? eh, agrega o quita oxígeno para que la relación lambda se mantenga en 1. ¿Sí? eso básicamente hace. Ya, la señal que va a estar, va a estar básicamente va a ser una línea. ¿Por qué? ¿En, qué? ¿En qué rango? En los 450 milivoltios. Eso, ese dato, por favor, no se olvide, ¿sí? Aquí está un poquito oscura la gráfica, pero aquí está 300, 400, 450. En ese, en ese rango va a tratar de mantenerle la sonda lambda en, en la computadora, ¿sí? Para que eh, se mantenga la lo que yo les hablaba de mezcla homogénea, ¿sí? Eso, para eso trabaja esta situación. Entonces, a eso refiere. El elemento calefactor no es más que una resistencia, ¿sí? es, es un tipo que va a estar conectado a 12 voltios, no se olviden, la va a tener, si yo voy y, y pincho, voy a buscar, generalmente son dos cables de color blanco, pincho y en esos dos cables y puedo, voy a ubicar en los 12 voltios de alimentación. La otra es una masa y ya vamos a ver de qué se trata. Eh, en este caso, lo que les estoy mostrando es la... Bueno, primero acá, ¿cómo trabaja esto de la, del calefactor? Está conectado, eh, cuando pongo el switch y ya puedo ver los 12 voltios y la, y la masa, ¿sí? La va a poner la computadora, es decir, va a estar poniendo y poniéndole la masa hasta que se le se caliente rápido esta, este sensor para que alcance temperatura de funcionamiento. Eh, si yo conecto un osciloscopio en ese calefactor, voy a tener esta señal, que es una señal que va a estar modulada por ancho de pulso. Como les dije, por ancho de pulso negativo, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que hace? Que cuando pongo, que cuando empieza a trabajar, pone más ancho de pulso a negativo para que la computadora, para que el sensor empiece a trabajar más rápido, ¿sí? Miren, aquí están los 12 voltios que yo les había dicho. Bueno, eh, ya es voltaje de, de alimentación, ¿sí? De alternador, de batería, ¿sí? Y ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces, cuando, esa puede ser una de las pruebas que yo puedo realizar, Medi... ver que esté operando bien el calefactor. Y porque estas ondas lambda son bastante caritas, ¿sí? El sensor de temperatura de refrigerante, como ustedes lo ven, es un, este tipo de sensor es del tipo termistor, coeficiente negativo, que quiere decir que mientras se va variando lo que es la temperatura, ¿sí? va variando lo que va variando lo que es la temperatura va a ir cambiando el valor de la resistencia el valor del voltaje sí es inversamente proporcional esta situación dónde va a estar ubicado pues en el bloque del motor puede estar ubicado también lo que es en, aquí en este caso está en la tapa del termostato sí tiene dos cables sí y y cuando este elemento se daña tengo que tener en cuenta que tiene tengo que medirle la resistencia tengo que Hacerle una pruebita, a ver si está operando de manera bien, de manera correcta. Puede ser usando un, un termómetro, introduciendo la parte del sensor en agua caliente y, ver que la, y con multímetro ver que va variando la, el voltaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice? Que eh, esta es, bueno, es la señal que va a tener el, el osciloscopio, ¿no? En el osciloscopio que va a tener. Empieza en una temperatura super. Eh, cuando está en baja temperatura, es un, es un voltaje alto, pero a medida que va alcanzando temperatura, va disminuyendo el voltaje. Eso es importante tener en cuenta. Por eso es un inversamente eh, negativo. ¿sí? Un, coeficiente, un termistor negativo. ¿sí? NTC son estos, ¿no? El sensor IAT también es de coeficiente negativo. Es decir, eh, a medida que, como ustedes ven, eh, está un aire eh, fresco, pero a medida que se va elevando la temperatura, ¿sí? va a ir disminuyendo lo que es el, el, en el voltaje. ¿sí? La ubicación. Eh, obviamente ahí donde estés sensando temperatura de aire de admisión que es en el conducto del aire sí tiene obviamente dos cablecitos y es, eh, necesita lo que es mantenimientos revisar igual el arnés de cables ver que no esté eh, muy sucio y toda esa situación e igual no la temperatura está empieza en un cierto rango bueno aquí tenemos voltios ver su temperatura entonces a medida que está alta la temperatura, está baja la temperatura miren menos 20 grados centígrados por ejemplo dice casi 5 voltios pero va disminuyendo y miren cae la, el, el valor de, de voltaje ¿sí? El sensor app bueno este sensor está ubicado en el pedal del acelerador ¿sí? eh, va a tener eh, en este caso tiene seis cables dos son de alimentación los rojitos vamos a tener el de señal y el de masa. Sí, alimentación de 5 voltios, por favor, no se olviden. Eh, la señal que vamos a tener va a ser de este tipo: la, la una es de redundante que se le conoce, ¿sí? eh, son potenciómetros que van a generar esta situación. A medida que pisas el pedal del acelerador, esto se va a incrementar. ¿sí? Y la otra es como una confirmación una, o redundante: es decir, por ejemplo, si se da una falla, ¿sí? tú por más que presiones, el, el acelerador ya no acelera, entonces en un modo de emergencia. Para que te puedas desplazar hasta una mecánica. ¿Sí? Y es por qué? porque el sistema entró en falla. ¿Sí? Entonces son este tipo, ¿no? Pero también existen del otro tipo, que son el de dependiente de paralela, pendiente cruzada, ¿sí? Que no lo alcanzamos a ver. Y bien, ¿sí? Eh, como les mencionaba, pues. Esa partecita ha sido a breves rasgos, lo que sensores, como les habían dicho, pues en sensores tenemos eh, mucho, mucho de, qué, de qué escudriñar, como se dice, ¿sí? eh, Les he puesto al final esta imagen, es de, del módulo de sistema de inyección directa de gasolina que tenemos en el laboratorio, entonces ahí nos permite realizar este tipo de pruebas más, de manera más eh, didáctica, por decirlo así, ¿sí?, y poder conocer más a profundidad esta parte, ¿sí?, eh, la inyección directa, pues, es bastante interesante. Es una tecnología que, como les digo, se incorporó recién, pero ya la idea es antigua. Es una idea que viene, de hecho, de la aviación. Muchas de las ideas que hoy se están aplicando vienen de lo que es la parte aeronáutica. Por ejemplo, los eh, frenos ABS, eso viene de, los, de las aeronaves, ¿sí?, que luego se aplicó a los vehículos. Por ejemplo, hoy en día existe la inyección de agua en, el, en lo que es los motores. Eso tiene un objetivo y es una idea antigua de los motores, de, de, de aviones. Sí. Entonces, Eso sería mi, mi, mi intervención. ¿sí? Eh, quedo a la expectativa de, a la espera de alguna duda, y poder conversar un poquito en los minutos que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a dar paso a la sección de preguntas, a todos nuestros participantes. Nos pueden dejar todas sus dudas, por favor, en la caja de comentarios. Mientras eh, justamente vamos a dar lecturas a las dos principales, tenemos un tiempo de 15 minutos para poder solventar todas las inquietudes que de pronto se hayan podido dar a lo largo del evento. Nos dicen cuáles son las ventajas de los motores claro. equipados con sistemas de inyección a gasolina con respecto a los de carburador. Eh, inyección, bueno, eso es eh, es abismal la diferencia, ¿no? Pues el, lo que sucede es que en el carburador era básicamente un dosificador, por si cambio con este sistema, eh, lo que te permite es tener una, un control eh, mucho más preciso de lo que se está ejerciendo. Por ejemplo, del sensor que yo les mostré, sí, del, del APP, a medida que tú vas presionando el acelerador, sí, aquí ya se, ol, se olvida esa situación de la, de, la, de la correita del cable que teníamos antiguamente. Y la computadora calcula exactamente qué cantidad de combustible eh, se va a requerir para ese momento. ¿sí? Es decir, nos economiza enormemente combustible, se reduce emisiones y es decir uso, pero lo preciso. En cambio, con el carburador era un, es, es una parte mecánica que no, no, no tiene esta situación. Entonces, eh, la diferencia pues se nota enormemente incluso en lo que es emisiones. Si yo trabajo con un sistema de carburador, pues no. No voy a tener incluso recirculación de gases, eh, eh, no voy a tener un control preciso en el tiempo de inyección, ¿sí? En cambio, con esta situación de la electrónica incorporado con el sistema de inyección, ¿sí?, eh, me economiza ahí en rendimiento, en, en a tu propio bolsillo, ¿sí?, porque no vas a consumir tanto combustible, ¿sí?, y, la, y incluso el diagnóstico quizás se, tome, se torne un poco por lo que tenemos tantos sistemas, pero el sistema es bastante fiable, por decirlo así, un, un buen sistema de inyección de, de gasolina. ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta que nos lo dice Carlos. Sé que existen varios tipos de sensores IAT. ¿Cuáles son ellos y cuál es el más recomendable? Eh, bueno, de los, de los sensores eh, de los IAT, eh, bueno, de los sensores de temperatura, eh, vamos a tener que generalmente se va a encontrar estos del tipo NTC, sí, pero también podremos, eh, de los sensores de temperatura del aire, ¿sí? también podemos encontrar incluso de lo que son de, de podría ser, ser incluso de frecuencia, ¿sí? como son los sensores MAF, por ejemplo. ¿sí? Ahí lo único que se tiene es una, lo que hay que hacer, ¿Sí? es eh, verificar eh, en qué tipo de, de voltajes está trabajando qué tipo de alimentación tiene sí y con ayuda obviamente del, del osciloscopio voy a verificar ahí que va a tener ya no va a ser la curva eh, por ejemplo característica por aquí tenía sí de esta forma sí sino lo que va a tener es por ejemplo como les había mencionado en el sensor map eh, bueno una, algo parecido a esto sí que va a ir eh, aumentando o disminuyendo esta frecuencia, ¿sí? Entonces, también se pueden encontrar sensores de ese tipo. Es decir, en, en sensores no está todo, todo dicho. Por ejemplo, yo les hablé del CKP inductivo, pero también hay CKPs de efecto Hall, ¿sí? También eh, hay MAF de frecuencia. Eh, se pueden encontrar eh, sensores de tipo activo, ¿sí? Eh, que también van a, ya están introduciéndose en el mercado automo automotriz sensores de tipo activo son ya digitales son bastante precisos son los sensores que se incorporan en los ABS porque es giro es a, y necesito censar ese giro sí ese régimen de revoluciones entonces eh, se pueden encontrar bastante de esa parte entonces para tratar de si yo tal momento tengo un vehículo y quiero saber qué tipo de sensor tiene puedo referirme a lo que es su manual a la información que tiene apoyarse muchísimo en lo que es de estas situaciones de los programas sí que, por ejemplo, si trabajo con un grupo VAC, que es Audi, Volkswagen, SEAT, Skoda, ¿sí? Deferirme eh, lo que es el ElsaWing. Entonces, es un software que yo puedo ingresar y puedo ver qué, qué, de qué tipo de sensor es, eh, dónde están los pines, dónde está ubicado la forma de onda. Entonces, es bastante eh, importante esa parte, poder llenarse de información, ¿sí? Y tener claro eh, en con qué estamos trabajando, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Un participante anónimo nos pregunta: ¿Qué tipos de fallas se producen en el vehículo con un sensor KS defectuoso? El, lo que se puede dar es una pérdida de potencia, sí, eh, la computadora si el si deja de percibir esta señal y imagínense. Eh, por alguna situación, eh, empieza a haber un cascabeleo en sí en el motor. ¿sí? va a haber una, una vibración como excesiva en sí del, del, del motor, Vas a tener una, se va a encender la luz. check. ¿sí? eso es obligatorio, sí. tengo que, tengo que tener muy presente eso. Eh, también, eh, como les había dicho, no la vibración que va a tener el motor, también la pérdida de potencia. La, lo que es, se va a encender la luz de. Del, del check engine, ¿sí? Que son principalmente lo que lo que se podría dar, ¿no? ¿Sí? Y a la larga, si esta si esta característica se mantiene, pues el motor se va a ver muy afectado. ¿Sí? Porque la vibración, ustedes saben, en ninguna máquina se recomienda que esté vibrando en demasía, ¿sí? Perfecto, muy sí, amable bien. Inge, y la última pregunta que nos la han dejado, nos dicen, ¿cuál es la principal diferencia con la inyección multipunto? Eh, bueno, o sea, la, la inyección eh, multipunto, nosotros, ten, bueno, en esto hay que diferenciarlo, ¿no? O sea, la, la, la inyección directa de gasolina, como lo, lo habíamos visto, ¿sí? El, el cilindro, eh, en este caso el inyector, está directamente, ¿no ¿Cierto? Sobre el, sobre lo que es cierto?, sobre lo que es el, el cilindro, ¿sí? En la inyección multipunto pues obviamente se tiene la se tiene igual para cada para cada cilindro, ¿sí? Se tiene su, su respectivo obviamente inyector, ¿sí? Porque in, antiguamente se tenía incluso un, un inyectorcito y ese era como que para para todos, la inyección monopunto que se le conocía, ¿sí? En esa en esa característica que vamos a tener de diferencia es que las presiones en este caso son diferentes, ¿sí? El, como les hablaba en este tipo de sensores, en, perdón, en este tipo de sistemas, con, por eso les ponía esta, esta pequeña ilustración. Por aquí me debe decir, bueno, aquí está, no se le aprecia mucho, pero en, estas, en este lado es donde va a estar la bomba de alta presión. ¿sí? La incorporación de un turbo y toda esa situación le hace un poco más complejo a la inyección de gasolina de inyección directa. ¿Sí? cosa que no se tienen las inyecciones anteriores en las monopunto y eh, multipunto que son presiones bajitas, ¿sí? Que no llegarán que qué se yo, a los 10 bares exagerando, ¿sí? Entonces, esa es una, una diferencia que, que, que tienen entre los los sistemas, ¿no? También la incluso la precisión, ¿sí? Eh, porque la al contar con una electrónica más precisa, pues el sistema puede 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 saber en qué instante realmente aplicar la mezcla, o sea, en qué eh, aplicar la, la inyección de combustible. Y una diferencia muy fundamental es la electrónica con la que esto trabaja. Como yo les dije, les eh, trabaja también con lo que es el, la modulación con ancho de pulso. ¿sí? En los sistemas anteriores a esto, a los sistemas de inyección de gasolina, por ejemplo, no tenía lo que en esos sistemas multipuntos se va a encontrar que tiene el, el retorno de combustible. En algunos sistemas de esta, de esta parte de la inyección de combustible no se va a tener retorno de combustible. ¿Por qué? Porque ya la bomba trabaja con, con ancho de pulso, sí, con el ciclo de trabajo que se le llama, y la inyección es. El, la bomba manda la cantidad precisa que, que requiere. ¿sí? Esto evita que el combustible, como obviamente se está recirculando, se genere calor en el combustible y eso genera evaporaciones. ¿sí? Entonces. Esos detalles son los que marca la diferencia entre, esta, entre estas tecnologías, sí, monopunto entre las antiguas, por decirlo así, sí. Entonces, eso sería. Listo, ingeniero. Y bueno, era algo. La última pregunta era justamente la misma persona. Si sí, en realidad eran muy diferentes este tipo de de, de esta inyección multipunto con la la otra que estábamos hablando, y si existiría alguna diferencia en rendimiento, si son iguales. Eh, sí, como les había dicho, eh, la partecita esta de la, eh, las relaciones de compresión en estos motores son más elevadas. Sí, eh, bueno, existe una, una, un término que quisiera que no se olviden eh, de esta parte, se llama el downsizing. El downsizing down hace referencia a que. A, la, a las características del motor, ¿sí? Imagínense un motor de 2 dos, de dos litros, ya es un motor 2.000. A ese motor que obviamente necesitaba muy, como un alto consumo, es decir, necesitaba eh, tener eh, tal cantidad de rendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que se incorpora en, esto, en, estos, en estos motores de inyección directa? Decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? que con un motor 1.5 con inyección directa se alcanza las mismas, incluso más altas prestaciones de un motor de 2, de 2.000 de 2, centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque incorpora este, este elementito que les quiero mostrar, que es el turbo, el turbocompresor, ¿sí? Este turbocompresor, ustedes saben que, bueno, es accionado por los gases de escape, permite que recircule el la cantidad eh, permite un mayor llenado del cilindro una mayor eficiencia, eficiencia volumétrica sí que va a hacer que en el, en el cilindro sí se llene de mejor manera sí eso es lo que hace ¿Qué es de, para qué es el turbo es simplemente es como un, eh, una bomba por decirlo así es como un empujador bueno estoy usando un término no tan apropiado sí qué hace es en la cantidad de aire que está en los sistemas anteriores las geometrías no se llenaban bien, por decirlo así, el cilindro. Pero con este sistema el aire es como empujado y es como que bien comprimido en el, en el cilindro. Es decir, será un mejor llenado y yo en, 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 termino teniendo una mayor relación de compresión, de, termino teniendo un mayor rendimiento. ¿sí? Entonces, son de las características y muy importante el consumo de combustible. ¿sí? Se ahorra muchísimo. Como les mencioné, en modo estratificado, incluso se puede alcanzar un ahorro de hasta un 40% en ralentín. ¿Sí? Imagínense, es bastante. ¿Sí? Esa es una característica. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Ángel. Estamos ya de esta manera culminando y cerrando la parte de, la pregu de las preguntas, la sección. Preguntas y para despedirnos, Inge, y precisamente ya ir cerrando el, claro. su, su charla, unas últimas palabras, Inge, con las que nos podría dejar. Estamos ya en el último día de, de seminario, así que sería muy importante de pronto algo que usted nos tenga que decir en este momento. Claro. Eh, bien, una, una felicitación a todos los compañeros que, que están aquí capacitándose, que están aquí aprendiendo. Sí, eh, primeramente también un, un, una felicitación a los, a los organizadores de este evento. ¿sí? Eh, lo que les puedo recomendar es que por favor, eh, como usted, por este, en este duro tiempo que estamos pasando, pues se traten de capacitarse, traten de aprovechar este tipo de seminarios. Eh, algo nuevo se podrá encontrar, algo nuevo nos dejará la duda. ¿sí? Eh, el hecho de que esto estamos pasando, pues no va a durar para siempre. Eh, se volverá algún momento a una, al país a que la economía se reactive, se necesitará profesionales capacitados. ¿sí? Eh, olvidémonos, bueno, en nuestro medio todavía tenemos lo que es eh, sistemas antiguos de inyección, carburador y todo eso, pero no es el futuro. ¿sí? El futuro apunten a esto, a lo que es la inyección directa de gasolina, a lo que es vehículos híbridos, eh, la electrónica de potencia que se está involucrando en esto es bastante grande es bastante importante, entonces eh, animarles a que no dejen de capacitarse, eh, eh, siempre busquen el, el entender más que memorizar, ¿sí? razonarlas. Es decir, cuando yo, por ejemplo, voy a construir una, una casa, necesito buenos cimientos. Y esos buenos cimientos están precisamente en entender los principios básicos, lo más elemental que a veces lo dejamos de lado, de cada sistema y pues en cada sistema por más complejo que sea tiene su inicio y si entendemos desde ese sentido desde ese lado nos va a ser mucho más beneficioso mucho más entendible el funcionamiento de las cosas sí luego teniendo claro los principios básicos llegarán a ese nivel sí en países eh, desarrollados por decirlo así eh, entienden eso y principalmente de que hay que entender las cosas desde su lado más, más simple y luego ir construyendo las cosas, ¿sí? Entonces, animarles a eso, también a que, pues, se cuiden en esta temporada, cuiden a sus familias, no exponerse necesariamente, y, pues, aprovechar este tipo de, de espacios también para, si alguien, de pronto, eh, animarles, pues, que en la Politécnica de Chimborazo estamos eh, siempre en esta situación también de la capacitación, eh, en los próximos meses esperamos Dios mediante ya aproba, que se nos a, nos aprueben ya la maestría de en sistemas automotrices en lo referente a lo que es autotrónica y sistemas de propulsión que es híbridos y eléctricos lo, lo más moderno que ten, tenemos en el laboratorio y aprovechar toda esta parte sí aprovechar los seminarios y eh, como alguien alguna vez dijo pues vacía tus tus bolsillos en capacitación y luego ese conocimiento pues llenarán tus bolsillos mucho más sí entonces animarles a eso, eh, estimados amigos, ¿sí? Nada más. Ahora sí, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias, ingeniero Ángel. Nos quedamos con esa ya. última frase muy cierta. Eh, si, estoy en, si no estoy mal, me parece que fue de Benjamin Franklin, y es muy cierto, ¿no? Uh -huh. Esa parte que, que usted mencionaba, pasemos eh, nuestros nuestro dinero en, en nuestra mente que nuestra mente va a llenar precisamente nuestros bolsillos claro. una, es muy cierta y nos hace reflexionar mucho y nos hace también incentivarnos a que todos estemos aquí en, en conjunto capacitándonos y fortaleciéndonos y qué mejor que haya venido de, de, de su conocimiento, de su experiencia en esta tarde. Muy valioso lo que usted nos ha dicho y hoy nos ha enriquecido precisamente con toda esta información sí. que nos lo ha podido compartir. Agradecerle a nombre de todo el equipo, claro. toda esta valiosa información que hoy nos ha compartido Inge. Ángel y sin nada más nos estamos despidiendo. Gracias por fortalecernos gracias. en este aspecto y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Los mejores éxitos y sí, hasta luego. Gracias. Que pasen bien, cuídense. Que pasen muy bien, hasta luego. Hasta luego. De esta manera nos estamos despidiendo y nos estaremos ya conectando para nuestra siguiente capacitación. Nos enlazamos con nuestro siguiente ponente. Estaremos iniciando a las 3 y 10 nuestra charla de continuando este día. Muchas gracias y nos vemos en pocos minutos.